el siglo XXI, la herencia de Roma es el cimiento principal sobre el que se construyen las costumbres, las leyes y las formas de vida de la actual nación española. Roma nos ha dejado un legado que hoy, 1600 años después, nos permite comprender perfectamente el nacimiento de la actual nación española. Antes de que los romanos llegasen a Hispania, la península estaba poblada por un mosaico de pueblos diversos. Los llamados pueblos íberos poblaban un amplio territorio que se extendía entre los ríos Segura y el Ródano. Tenía una cultura muy desarrollada, urbana y con escritura. Muchos de estos pueblos íberos fueron mercenarios de los griegos y cartagineses, lo que los llevó a guerrear en Sicilia, en Grecia y en las guerras del Peloponeso, así como en África junto a Cartago, y a formar parte del ejército con el que Aníbal cruzó los Alpes para invadir la península itálica. Junto a los íberos y los llamados celtíberos, en la meseta vivían las tribus de los vetones, creadores de las famosas esculturas de piedra, conocidas como verracos. También vacceos y los carpetanos, entre otros. Respecto a los celtas de Hispania, hoy no se acepta la teoría de las invasiones célticas. La investigación actual señala que los pueblos del interior peninsular son el fruto de un largo proceso formativo que arrancaría en la Edad del Bronce. En realidad, se trata de poblaciones autóctonas con aportaciones foráneas a lo largo de los siglos. Lo que sí hay de fondo es un sustrato indoeuropeo que explica afinidades culturales y lingüísticas entre distintos pueblos de la Europa bárbara. Y entre ellos, los celtas del interior peninsular, los celtíberos, en contraposición a los más helenizados pueblos íberos que habitaban las tierras de las costas mediterráneas. Los celtíberos serán los pueblos más conocidos de la Hispania céltica. Ello se debe a su lucha con Roma y a la tenaz resistencia de una de sus ciudades más importantes, Numancia, frente a Escipión en el 133 a.C. Se puede decir que los celtas hispanos son fruto de una, además muy variado, de una etnogénesis de pueblos que arrancarían desde el Bronce final con aportaciones foráneas procedentes del Atlántico y también del mundo transpirenaico. Entre los celtas hispanos hay varios pueblos y los que más conocemos por las fuentes clásicas son los celtíberos. Los celtíberos habitaban lo que llamaban las fuentes antiguas, la Celtiberia. Los conocemos mucho porque en el proceso de conquista romana son los que realmente más van a aparecer, ¿no? Conocemos claramente las guerras celtibéricas, que tuvieron un papel importantísimo en la conquista romana, hasta la destrucción de Numancia en el 133 por Escipión Emiliano, que es verdaderamente un hecho histórico importantísimo. Los celtíberos fueron varios pueblos, no fueron todos iguales. Las fuentes, principalmente Estrabón, nos habla de cuatro pueblos, puede ser alguno más, especialmente los arébacos. Los arébacos quizás son los más conocidos porque tenían ciudades que podemos considerar ciudades casi estados, ¿no? Como Numancia, la propia Numancia, Termes, Clunia. Y luego, en la parte más hacia el sistema ibérico, pues tenemos celtíberos, que estaban más cercanos al Mediterráneo, más cercanos al mundo ibérico, y por lo tanto había más influencia de la cultura ibérica. Y tenemos, por ejemplo, los velos, con ciudades tan importantes como Cejeda, en la zona de Zaragoza. Entonces, fueron pueblos muy diversos los celtas y quizá, pues como digo, los celtíberos fueron los que más guerra le dieron a Roma. Aparecieron en las guerras celtibéricas y luego incluso durante el periodo de las guerras sertorianas también, hasta su pacificación ya con Pompeyo. Desde el siglo VII a.C., las fuentes griegas nos hablan de la cultura de Tartessos. El texto más antiguo se atribuye al poeta Estesícoro de Himera, que vivió entre el 630 y el 555 a.C. Aunque el documento escrito más importante sobre Iberia se lo debemos al geógrafo heleno Estrabón en el siglo I, que recoge cómo la gente de Tartessos vivían en una ciudad a la orilla del río Betis. La influencia de los griegos en la península es muy importante, porque además los griegos los tenemos muy tempranamente en la península ibérica. Nos cuenta Heródoto que llegaron los samios y los foceos en tiempos muy tempranos a Tarteso, la legendaria Tarteso. Efectivamente, tenemos la evidencia de del comercio griego en el suroeste hispano, en la zona de Huelva, la antigua Ónova. Pero la ciudad más importante o el yacimiento arqueológico más importante que tenemos de los griegos es la ciudad de Emporion,
que fue fundada por los habitantes de Massalia. Y esa ciudad de Emporion, que tuvo mucha importancia y mucho en el periodo romano, porque es donde van a llegar los romanos en el 218 a.C., cuando se inicia la conquista, va a tener mucha influencia en la costa levantina, muchísima. A nivel arqueológico, en la escultura, por ejemplo, en el empleo de la escritura, los íberos de la zona del sureste utilizaban la escritura griega y la lengua griega. La privilegiada situación geográfica de la península ibérica, la riqueza de sus tierras y mares ribereños, hizo que los pueblos más importantes del Mediterráneo en la antigüedad arribaran a sus costas. Las fuentes romanas aseguran que los fenicios procedentes de Tiro se asentaron en Gadir, la actual Cádiz, hacia el año 1100 a.C., alentados por los buenos augurios. La realidad es que Gadir era el enclave estratégico ideal para dominar el estrecho de Gibraltar y los yacimientos metalíferos de la zona de Río Tinto, así como todo el comercio y las ricas tierras fértiles de la Baja Andalucía. Además de Gadir, los fenicios fundaron otras ciudades y factorías en la Hispania, especialmente en las costas andaluzas desde Málaga a Almería. Asimismo, viajaron por la costa mediterránea y la Atlántica, fundando enclaves en la actual provincia de Alicante y en Portugal. Siglos después, otros descendientes de los fenicios, los cartagineses, tendrían un papel destacado en la península ibérica, especialmente con la llegada de la dinastía Barca. Los cartagineses estuvieron poco tiempo en Iberia, en Hispania. Sabemos que Amílcar Barca, después de la Primera Guerra Púnica, desembarcó en Gadir en el 237 a.C. y bueno, pues empezaron un poco a ese proceso de instalarse en el sur de la península ibérica, buscando metales, hombres, en las zonas del Guadalquivir, en torno a Sierra Morena, llegaron incluso al Levante, como todos sabemos, fundando la ciudad de Cartago Nova, que fue fundada por Asdrúbal. Dejaron, aunque estuvieron poco tiempo los Barca, dejaron una influencia, yo digo que bastante importante, no solo desde el punto de vista arqueológico, porque sabemos que fundaron ciudades, Cartago Nova, Acra Leuque, que hoy se cree que puede estar en Carmona, sino también en formas de gobierno, incluso en formas de ideológicas, ¿no? De alguna manera dejaron una influencia que incluso luego Roma va a utilizar. O sea, Roma se va a dejar influir muchísimo por los cartagineses. El hijo de Amílcar Barca, Aníbal, se lanzó a la consolidación de las posesiones cartaginesas en Hispania, emprendiendo una serie de expediciones de conquista. La intervención militar de Aníbal ante Sagunto, el año 219 a.C., provocó el comienzo de la Segunda Guerra Púnica, que se prolongó durante 17 años y que terminó con la expulsión de los cartagineses de la península. Comenzaba la hegemonía romana sobre la actual España, que culminó en tiempos del emperador Augusto. La campaña militar más famosa de esta Segunda Guerra Púnica fue la expedición terrestre de casi 2.000 kilómetros dirigida por Aníbal. Partió de Hispania cruzando los Alpes Marítimos para llevar la guerra al corazón del mundo romano. Un ejército que pasará a la historia por cruzar las cumbres nevadas llevando en sus filas un contingente de elefantes. Aníbal vencerá a los romanos en la batalla de Canas para luego ser totalmente derrotado por Escipión el Africano en la batalla de Zama. Sus tropas nunca entraron en Roma. Vencidos los cartagineses, Roma se lanzó a la dominación de Hispania, conquista que se prolongó desde el 218 a.C. y hasta casi el comienzo de la era cristiana. Para aniquilar el poder de Cartago, los romanos comenzaron una decidida actuación militar en la península ibérica. Los generales romanos Cornelio y Publio Escipión tomaron Ampurias en el 218 a.C., lo que dejó a Aníbal aislado con un ejército en Italia para luego lanzar sus legiones a la ocupación de las costas de Hispania, conquistando Cartago Nova, la actual Cartagena, y Gadir, Cádiz. A partir de este momento, Roma fue la potencia hegemónica incuestionable en Hispania y en todo el Mediterráneo. Su control se prolongó hasta el año 409 d.C., momento en que empiezan a llegar a la península ibérica los vándalos ascingos y silingos, los suevos, los alanos y finalmente los visigodos de Ataulfo. Inicialmente, la intervención de las legiones romanas en Hispania tuvo un objetivo militar,
aislar a Aníbal de sus bases de aprovisionamiento y derrotarlo. Casi de forma inmediata, Roma decidió la conquista de la península ibérica, con objeto de ampliar su poder económico, obtener nuevas tierras y extraer metales ya escasos en Italia como el cobre, plata, oro y otros minerales importantes para el desarrollo del imperio. En tiempos del cónsul Marco Porcio Catón, en el año 194 a.C., Hispania proporcionaba a Roma 5.000 libras de plata sin acuñar y en moneda 123.000 bigatos de plata y 450.000 en argentum ostense y también 1.400 libras de oro al año. En las minas de plata de Cartagena descubiertas en el 133 a.C., llegaron a trabajar 40.000 obreros. Aportaba a Roma 25.000 dracmas diarios, siendo durante mucho tiempo el más importante de los negocios en Hispania. La península también aportaba a Roma su abundante población, muy útil para las empresas romanas, así como la posibilidad de disponer de gran cantidad de productos agrícolas como cereales, vino, aceite y esparto junto a sus codiciadas salazones. Muchos pueblos indígenas, muchos pueblos locales que hasta la fecha habían dado su apoyo a Roma en el contexto de la lucha con Cartago, a partir de ese momento se percatan de que Roma tiene la voluntad de permanecer en el territorio. No se trataba solamente de saldar cuentas con los cartagineses, sino de dominio efectivo del territorio de la península ibérica, y comienzan, como era de esperar, las rebeliones contra Roma, que se producen de forma muy desigual en distintos momentos, pero que prácticamente dominan todo el siglo II a.C. Se producen los grandes levantamientos, grandes sublevaciones de pueblos indígenas frente a Roma, que tratan de liberarse del yugo romano en territorio peninsular. Son fundamentalmente dos las grandes coaliciones de pueblos las que amenazan el control, el dominio romano en la península. Estamos hablando de las guerras celtibéricas y, por otro lado, las guerras lusitanas, cuyo máximo exponente es el célebre Viriato que todos conocemos. El famoso episodio de Numancia no es sino el colofón final de las guerras celtibéricas en el año 133 a.C., un colosal enfrentamiento entre uno de los pueblos más irredentos frente a la dominación romana. Entre el año 147 y el 132 a.C., se sublevaron los lusitanos como consecuencia de las tropelías cometidas por los gobernadores romanos. Lúculo asesinó a los habitantes de Cauca y Galba a 9.000 lusitanos, vendiendo a otros 20.000 como esclavos, lo que produjo el primer levantamiento masivo del oeste de Hispania, cuyo líder, Viriato, sería asesinado a instancia de Roma. Su muerte, en el 139 a.C., sembró el pánico entre sus partidarios. Roma, como todo imperio de la antigüedad, se mostraba brutal con los pueblos que se le resistían. El Cerro de la Cruz, en Almedinilla, Córdoba, donde precisamente en un horizonte arqueológico fechado en este momento, en torno al final de las guerras lusitanas, encontramos una destrucción generalizada del poblado y hallazgos por doquier de restos óseos humanos, cadáveres de individuos, tanto hombres como mujeres, que fueron masacrados por las armas de Roma, con toda seguridad en una acción punitiva que trataba de castigar a esta población que probablemente en la coyuntura de las guerras de Viriato, de las guerras lusitanas, se hubiera aliado con el perdedor, con Viriato. En estas fechas solo quedaba fuera del poder de Roma la mayor parte de la cuenca del río Duero, la del Miño, las tierras bañadas por el mar Cantábrico y las tierras y tribus lideradas en Soria por Numancia. El poder de Roma era el poder de sus legiones. La historia militar de Numancia la conocemos gracias al libro de Apiano sobre Iberia, De Bellum Numantinum. Roma declaró la guerra a la Celtiberia por haber construido una enorme muralla de 8 kilómetros en la ciudad de Segeda, en la actual Zaragoza, obras a las que se puso el Senado romano. Para terminar con la revuelta de la ciudad, fue enviado a Hispania el cónsul Quinto Fulvio Nobilior con 30.000 legionarios. Segeda fue arrasada y los supervivientes se refugiaron dentro de las murallas de Numancia. Los asedios de Numancia duraron en torno a los 20 años, es lo que dicen los historiadores, Apiano y Polibio, con sucesivos generales, hasta 10 generales que vienen
a lo largo de esos 20 años, con algunas interrupciones, algunas pequeñas treguas. Numancia, además, era, digamos, donde se reunían todas las tribus celtíberas, no porque vivieran en Numancia, sino que alrededor de, digamos, a 100 kilómetros a la redonda, todos los pueblos vecinos se unificaban en el reducto de Numancia para defenderse contra el enemigo. Numancia fue de nuevo el corazón de la revuelta de Hispania. El general Quinto Pompeyo, con 30.000 infantes y 2.000 jinetes, combatió a los numantinos entre los años 141 y 140 a.C., sin éxito. Los romanos tuvieron que acampar al aire libre, sufriendo enormes bajas por el frío de la meseta y los continuos ataques de las guerrillas celtíberas. Quinto Pompeyo tuvo que aceptar una nueva paz, pero el Senado romano se opuso y envió a Marco Pompilio Lenas para someter a los hispanos. Y aunque logró terminar con la revuelta liderada por Viriato, fracasó ante las murallas de Numancia, por lo que Roma envió un nuevo general, Cayo Hostilio Mancino, que fue también derrotado. Roma no se podía permitir esa pequeña mancha dentro del conjunto de la península y decide, como digo, no solamente plantear esa batalla, sino finalmente mandar al mejor de sus generales, Escipión el Africano el Menor. Numancia tenía 8.000 personas en el momento de la guerra, de los cuales 4.000 eran guerreros y 4.000 personas entre mujeres, ancianos y niños. Esa era un poco la proporción, pero también ahí vemos un poco por qué todas las tribus, todos los pueblos de alrededor, vecinos, amigos o aliados de Numancia, en el momento de la lucha efectivamente se unen en esa atalaya numantina contra el enemigo de Roma. Escipión rodeó la ciudad con una enorme muralla circunvalatio reforzada por 7 grandes fuertes desviando el río Duero. Los romanos levantaron una empalizada de 2,5 metros de ancho y 3 de alto con un foso reforzado con estacas afiladas, todo guarnecido por 60.000 legionarios. El jefe numantino Retógenes logró romper el bloqueo, pero muy pocos de sus hombres lograron escapar del cerco. El jefe Ávaros intentó negociar una paz, pero Roma ofreció unas condiciones inaceptables. Efectivamente, es el propio Escipión el que, una vez que cerca la ciudad, hay episodios de que los numantinos salen a tratar de romper el cerco, casi lo logran, pero finalmente, como dice también la historia, muere por inanición, la ciudad se autoinmola. Y dice también la historia que quedan nada más que 50 guerreros que Escipión los lleva a Roma para mostrar que ha ganado. Y es en ese momento cuando el Senado le nombra el numantino, añadiendo al título del africano, el numantino, y fija el calendario en enero, además, en ese momento, en reconocimiento a lo que Escipión, a la hazaña que ha hecho. Pero es Roma, además, la que eleva a categoría ya de mito legendario, a categoría de valor universal, de ese pueblo que noblemente ha resistido a la mayor potencia de la humanidad desde ese momento, y es la propia Roma la que eleva, diríamos, a los altares de la epopeya, de la tragedia, del heroísmo, de lo que significa el valor supremo de la libertad que defiende los numantinos, la libertad, la dignidad, el honor, la comunión de esfuerzos, el sacrificio, el valor, la independencia, la paz. En el verano del año 133 a.C., tras 11 meses de asedio, Numancia caía en manos de Roma. La ciudad fue arrasada. La inmensa mayoría de sus habitantes prefirieron la muerte a la esclavitud. Sofocadas las revueltas de celtíberos y lusitanos, Hispania va a vivir unos años de cierta tranquilidad que se verá interrumpida por las guerras civiles de Roma que afectaron al territorio peninsular.
Bueno, pues las guerras arturianas son muy importantes en la península porque en este momento, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, la península ibérica, Hispania, se convierte en una caja resonancia de los problemas que hay en Roma. Es decir, las guerras civiles van a tener su reflejo en Hispania. Y Sertorio, se llaman así por Sertorio, Quinto Sertorio, que es un partidario, se puede decir que durante las guerras civiles romanas había como dos grandes bloques, ¿no? Los oligarcas optimates y los populares, ¿no? Entonces, este Sertorio era contrario a los oligarcas, contrario a los optimates, su mentor era Mario. Y este Sertorio, bueno, pues tuvo en jaque a Roma durante 10 años. Asentado en Hispania. Fue nombrado gobernador de Hispania en el año 83 antes de Cristo y hasta 72, pues realmente persiguiendo un poco a las posturas fundamentalmente de Sila, que era el dictador de Roma, pero sin embargo se acaudilló en España. De hecho, es muy interesante cómo los lusitanos que se enfrentaron a Roma, se rebelaron contra el yugo de Roma, le nombraron casi como caudillo, o sea, un romano que se convierte casi en el líder de los lusitanos, a los que le enseña incluso no solamente las formas de combate romano y mezcla las formas de combate romano con la propia forma de combate más en guerrilla típico de los lusitanos, ¿no? Entonces es un periodo muy, muy interesante. La otra guerra civil entre romanos que afectó a Hispania fue el enfrentamiento entre Julio César con Pompeyo, produciéndose en la península algunos de los enfrentamientos principales de la guerra, como la batalla de Ilerda y la gran batalla de Munda en el año 45 a.C., en la que son derrotados los dos hijos de Pompeyo, finalizando así las guerras civiles entre los sucesores de Pompeyo y Julio César. A partir de ese momento, nuevamente, un periodo de relativa paz en Hispania que es roto finalmente por Augusto cuando aborda la campaña de conquista del norte peninsular, norte y noroeste. Fundamentalmente son las llamadas guerras asturcántabras. Y una vez terminadas estas guerras asturcántabras, en el año 19 a.C., finalmente ya se puede dar por conquistado todo el territorio peninsular y entramos en una fase totalmente nueva de la presencia militar romana en la península, en la que verdaderamente es una fase de paz en la que prácticamente todas las legiones que hasta la fecha habían actuado en territorio peninsular son enviadas al extranjero, se evacúan y solamente permanecen 3 legiones, luego irán variando con el tiempo, solamente 3 legiones en la península, la cuarta macedónica, la sexta Victrix y la décima Gémina, todas ellas, por cierto, en el noroeste peninsular. Después de muchas décadas de guerra, la influencia de Roma terminó por asentarse en Hispania. Las tierras de la Bética estuvieron muy pronto totalmente romanizadas, mientras que las pobladas por los celtíberos solo admitieron la forma de vestir y algunas formas de vida romana. En el 123 a.C., Roma ocupó las Baleares y en tiempos del emperador Augusto, entre el 29 y el 19 a.C., terminó de dominar el territorio astur y cántabro que hasta esa fecha se habían librado del yugo romano, aunque una parte de su población siguió llevando una vida propia de los pueblos del norte peninsular. Roma no era únicamente un conquistador militar que explotaba a los países conquistados y que esclavizaba a los pueblos vencidos. Allí donde entraban las legiones romanas, los herederos de Rómulo y Remo terminaban estableciendo sus leyes, su religión y sus modos de vida. La romanización, en la mayor parte de los casos, es consecuencia de la presencia romana y no consecuencia de la voluntad del Estado romano de tratar de convertir en más latinos o romanizar, por así decirlo, a la población bajo su dominio. Al revés, de hecho, el Estado romano no tiene demasiado interés en la romanización. La romanización es una consecuencia de la presencia romana, pero no de la voluntad del Estado. La primera acción de Roma es de conquista, a veces muy violenta, cruel. Pero con su dominio, Roma lleva su cultura, progreso material y una forma atractiva de vida para los pueblos conquistados.
Los legionarios a menudo eran distribuidos en el territorio para invernar, para pasar el invierno, en momentos en los que supuestamente serían momentos de tranquilidad, de ocio, en los que no habría combates. Eran distribuidos en el territorio y se obligaba a las ciudades aliadas de Roma a que acogieran a estos legionarios dentro de sus propios domicilios de cada una de las distintas familias. Y obligaban a las familias, por tanto, a cuidar y a dar alimentos a estos legionarios. Lógicamente, el contacto sería enormemente cercano entre legionarios y población civil, sin duda con un tratamiento hostil que generaría enormes tensiones. De hecho, conocemos una, en el caso de Cástulo, capital de la Auretania, en La Mancha, encontraríamos, mencionan las fuentes, un episodio en el que precisamente las tropas, a principios del siglo I a.C., el Estado romano obliga a Cástulo, como aliada suya, que es, a acoger legionarios romanos dentro de la ciudad, y los castulonenses se rebelan contra esta situación y en una noche, al estilo semejante a lo que ocurriría en el 2 de mayo español frente a las tropas napoleónicas, una cosa muy similar, se levantaron en armas y masacraron a toda la guarnición romana que habitaba en esta población de Cástulos. Con los legionarios, con sus campamentos y obras militares, llegaba a la civilización más desarrollada de su tiempo. Allí donde llegaban las legiones surgía un campamento que en muchos casos terminaba por convertirse en centro de poblamiento y en otros en una urbe en la que se disfrutaban de muchas comodidades. Roma es una constelación de municipios que atrae a las élites locales que encuentran la posibilidad de pertenecer al mundo romano primero como latinos y finalmente como ciudadanos romanos. Roma lo que hace es ser muy generosa en la concesión de la ciudadanía, ser muy generosa en una política de bienestar llevado a las ciudades, y lo que logra, aun con sus detractores, es atraer. Es incluso las ciudades estipendiarias, las ciudades sometidas, empiezan a emular. Esta es una palabra que utilizamos mucho, ¿no? La emulación. Emular a Roma. Las élites locales quieren parecerse, los magistrados, incluso aunque no sean romanos, adoptan nombres romanos. Es decir, las ciudades empiezan a organizarse según el esquema romano de asamblea, curia, magistraturas, aunque no sean, no sea un trasunto exacto de un municipio, de una colonia romana, ¿no? En gran medida, Hispania fue posible gracias a la capacidad militar, pero también constructora de los romanos. Un factor importante para el éxito de la romanización fueron las calzadas. Primera red de carreteras con que contó Hispania, que permitieron mover a las legiones por toda la península al tiempo que potenciar el comercio y la extensión de la cultura latina. Los principales campamentos y ciudades romanas estaban unidas por esas calzadas. Muchas perviven hasta la actualidad. Roma nos ha dejado un enorme legado constructivo. Gran parte de estas obras fueron realizadas por los legionarios, sobre todo las calzadas, edificios y puentes relacionados con estas, como la vía que comunicaba a César Augusta, Zaragoza, con Pompaelo, Pamplona. Unas construcciones diseñadas por ingenieros militares y llevadas a cabo por mano de obra militar. Los ingenieros militares estaban habituados a levantar campamentos, fortificaciones y puentes, como se puede comprobar por las leyendas que han dejado escritas en sillares y dovelas que demuestran la participación de las legiones en su construcción. En Martorell existe un ejemplo muy espectacular, el Puente del Diablo sobre el río Llobregat. Junto a las calzadas, Roma construyó otras obras de ingeniería civil, así como edificios civiles y religiosos, murallas, teatros para la diversión y villas de enorme lujo. En las ciudades de la Hispania romana se construyeron anfiteatros, teatros, templos y circos en los que, al igual que en Roma, se disputaban peleas de gladiadores, representaciones teatrales y espectáculos de todo tipo. Thank you.
murallas de Lugo y el acueducto de Segovia son buena muestra de la ingeniería militar y civil de Roma en España. Los teatros de Mérida, Sagunto o Tarragona son edificios civiles dentro de ciudades como Itálica, Sevilla, o Baello Claudia, en la gaditana playa de Bolonia, que dan testimonio de la pujanza civilizadora que Roma trajo a Hispania. Las ciudades de Hispania se llenaron de domus, viviendas copiadas de las casas familiares de los romanos, que llegaron con sus modos y formas de vida. Muchos de los más importantes asentamientos de los primitivos españoles se convirtieron en urbes al estilo romano que se sumaron a las ciudades fundadas por Roma. A partir de ese momento nos encontramos con la necesidad de fundar ciudades, algunas de las cuales van a servir como campamento, primeramente, como campamento militar, y a partir de ellas, en derredor suyo, empiezan a crecer las llamadas canavae, que no son sino agregaciones de comerciantes, artesanos o gente sencillamente que vive del comercio o de ofrecer servicios a los propios militares. De modo que muchas veces en torno al propio campamento se desarrollan ciudades que con el tiempo superan al campamento, incluso una vez abandonado el campamento, siguen existiendo como ciudades. Las propias esposas, por ejemplo, de los legionarios también vivirían probablemente en estos entornos del propio campamento. Tal es el caso, por ejemplo, de el más espectacular, paradigmático caso quizás es el de León, en nuestra península, cuyo nombre, como sabemos, procede de la palabra romana latina legio, una legión militar, y en la que en un primer momento Augusto asienta en este campamento a una legión concreta, la Legio Sexta Victrix, con posterioridad a su participación en las guerras astur-cántabras. Con posterioridad esta será sustituida por otra legión, la Séptima Gémina, pero más adelante, en torno a 74 después de Cristo. En todo caso hay una continuidad de ocupación militar romana en este punto, en León. Y otros casos también, desde luego, son similares. Por ejemplo, Lucus Augusti, cuyo nombre es Lugo, el actual Lugo. Pues, lógicamente, los veteranos eran todos ellos varones, por tanto, buscarían mujeres, esposas indígenas. Se produciría, sin duda alguna, hibridación, mezclas, mestizaje entre culturas, entre las culturas íberas, celtíberas y romana, que también sería un elemento más a la hora de profundizar en esta romanización. La creación de comunidades mixtas pronto llevó al cambio de estatus de los hispanos. La primera colonia latina en España será la de Cartella, en la zona de San Roque, de Cádiz, fundada por legionarios romanos unidos a mujeres hispanas y por sus hijos, que muy pronto pedirán al Senado de Roma que les conceda a condición de latinos paso previo a la ciudadanía romana. Ser latino es una categoría intermedia entre romano y peregrino. Peregrino es extranjero, pero pacífico, no es el enemigo. Hostis, que es el enemigo, ¿no? Es condición hostil, decimos hoy, ¿no? Y el latino, bueno, se remonta a muy antiguo, ¿no? Al siglo VI antes de Cristo, con las ciudades confederadas de los latinos, eran, por así decirlo, primos hermanos de los romanos, ¿no? Tanto es así que los latini prisci, que se llamaban los primitivos, pues tenían un estatus prácticamente similar al de ciudadano romano. Y luego vinieron los latinos coloniarios, y aquí empieza la historia, ¿no? Porque Roma lo que funda fuera es colonias, esta es la romanización, colonias, municipios, y luego llega a acuerdos con ciudades libres, federadas, y luego otras que son estipendiarias, que son las vencidas, ¿no? Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, nos cuenta, nos da la noticia de cómo el emperador Vespasiano concedió el Latium, la latinidad universal, a Hispania, a los hispanos sometidos a Roma. Entre el 69 a.C. y el 217 d.C., un largo periodo de 250 años, en cuyo principio y fin están los emperadores Vespasiano y Caracalla, se extiende por todo el Imperio Romano el Ius Latii y el Ius Romanum. El ciudadano romano tiene un estatus completo. Tiene el derecho de comercio, que es el derecho de poder realizar actos jurídicos válidamente, comerciales. Tiene el derecho del connubio, que es el matrimonio legítimo. Tiene el ius actionis, el derecho de ejercitar acciones ante los tribunales. Tiene el ius migrandi, el derecho de poder trasladar su domicilio a otra parte.
Tiene luego, desde el punto de vista político, esto interesará mucho a los constitucionalistas modernos, el ius suffragi, que es el derecho de votar en las asambleas, o el ius honorum, que es el derecho de formar parte o de ser votado para ejercer cargos políticos, ¿no? A partir del 212 se produce la concesión del derecho de ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Los hispanos alcanzan así la plenitud de derechos de elección y la posibilidad de poder recorrer todos los escalones de la carrera administrativa romana. Poco a poco, los hispanos que ya habían alcanzado el estatus de ciudadanos pasaron a formar parte de la administración del imperio, integrándose plenamente en el mundo romano. La permanencia de un ejército de ocupación, su relación con las gentes del país, las transacciones comerciales, el alistamiento de los mercenarios hispanos en los ejércitos romanos y el establecimiento de los legionarios licenciados, muchos de ellos casados con mujeres hispanas, hizo que Hispania, sometida por voluntad o por la fuerza a Roma, terminase integrándose en un papel destacadísimo dentro del Imperio Romano. Roma, en su llegada a la península ibérica, se va a encontrar con una amalgama de pueblos y de culturas, las cuales van a tener distintas religiones y distintas divinidades. Pero Roma lo que no viene es a suplantar esa religión por una nueva religión, sino lo que va a utilizar son esas divinidades para adoptarlas y hacer un sincretismo con la nueva religión, que es la romana. Lo que también incluirá Roma en la península ibérica y a lo largo también del imperio es un culto nuevo, sobre todo cuando Augusto ya termina de conquistar el norte peninsular y va a implantarse el culto al jefe, el culto al emperador. Hispania dio varios emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio, pero no solo dio a Roma emperadores. En el campo de la cultura también destacan figuras como Séneca Lucano, el epigramista Marcial, el retórico Quintiliano, el geógrafo Mela o el agrónomo Columela. A partir de su estructura militar, los romanos trajeron a Hispania su civilización, su modo de vida, su modelo económico, su religión, sus diversiones y sus leyes, implantando incluso sus estructuras sociales. El latín terminará siendo la lengua franca de Hispania. El latín ya desde Claudio es lengua oficial, y es además la lengua culta por excelencia. Recordemos también que en la época imperial grandes escritores como Séneca en Córdoba, Lucano, el Bilbilitano, Marcial o Quintiliano, ¿no?, de Calahorra, o Columela de Cádiz, tantos escritores, ¿no? Y luego el fenómeno del cristianismo, que también va a influir notablemente, ¿no?, en la difusión del latín. La moneda romana se extiende por la península, lo que permite el pago de impuestos y muchas tierras, hasta entonces yermas, son puestas en explotación. Roma fue durante mucho tiempo el centro comercial del mundo, pero pronto sus provincias empezaron a fabricar productos más baratos y la vida comercial de Roma perdió progresivamente importancia. Hispania producía vino y aceite. El vino hispano arruinó la viticultura italiana. La competencia en calidad y precio de los productos de sus provincias terminó por dañar un sistema económico que no estaba preparado para un mercado imperial que iba más lejos de la península itálica. Es cierto que Roma aportó mucho al comercio, creando un derecho propio potenciado por un sistema común de pesos y medidas que perdura hasta la actualidad. Pero el éxito de sus provincias terminó por debilitar a Roma en lugar de hacerla más poderosa. En la etapa final de la presencia del Imperio Romano, en Hispania, la península se ruralizó hasta llegar a la supremacía del campo sobre la urbe.
La floreciente economía rural de Hispania provocó la aparición de grandes latifundios en la península, aunque en manos de muy pocos dueños, quedando sus tierras arrendadas a los cultivadores mediante contratos que se hicieron vitalicios. La libertad de los labriegos se fue restringiendo hasta convertirse en siervos obligados a vivir sujetos a la tierra, una situación que seguirá durante toda la Edad Media y hasta la Revolución Francesa. El desfase entre ingresos y gastos obligó al Imperio Romano a la acuñación de monedas cada vez de menor peso y de menor ley, provocando un recalentamiento de la economía imperial causada por el alza de los precios, la crisis de la agricultura, el comercio y la industria, y con ellas del sistema urbano base del mundo romano. El cristianismo se extendía con enorme éxito y muy especialmente en Hispania, al tiempo que aumentaba la debilidad de Roma. Esta situación hizo pensar a muchos hispanos que el coste de ser ciudadanos romanos no estaba justificado, abriéndose la puerta a la idea de entregarse a los pueblos germánicos que estaban libres de impuestos y de las ordenadas formas de vida que impone Roma. El cristianismo llega a la península ibérica muy tardíamente. De hecho, la historiografía eclesiástica aboga porque han sido el Santiago Apóstol, San Pablo y valores apostólicos los que cristianizaron toda la Hispania romana. La historiografía moderna apuesta a que no es así, ya que tanto el primero como los terceros es difícil su verificación. Lo único que hay referencias en Ireneo de León y Tertuliano en el siglo II después de Cristo, pero no está verificable. Sin embargo, tenemos que esperar a mediados del siglo III después de Cristo para encontrarnos comunidades cristianas, tanto en Mérida, en Astorga o en Toledo o Córdoba, para poder encontrar esos lugares para donde se hacía ese culto a Cristo y a Dios. Lo que nos encontraremos en la península ibérica son sitios donde hay comunidades cristianas que van a florecer sobre todo en sitios urbanos. En el campo todavía no va a florecer esa nueva religión oriental que a priori en época altoimperial va a ser semejante como una nueva religión. Entonces nos vamos a encontrar con que el cristianismo en la península ibérica, aparte de ser tardío, no va a ser muy floreciente. Lo que vamos a tener un choque muy frontal es entre el cristianismo y el culto al emperador, el cual el cristianismo va a negarse rotundamente a dar un culto al emperador divinizado. Por eso hay persecuciones constantes, no porque sea una nueva religión, sino porque hay choques con el culto al emperador. La que va a imperarse, lógicamente, va a ser el cristianismo, como hemos podido ver a lo largo de la historia, y es en la península ibérica donde nos vamos a encontrar con más comunidades a lo largo del siglo III y IV después de Cristo, que empezarán sobre todo a bautizar. Cuando Constantino, en el año 313, promulga su edicto de Milán para legalizar el cristianismo, lo que va a producirse en masa son bautismos de gente que era pagana al nuevo cristianismo. Y nos vamos a encontrar más comunidades cristianas a lo largo, sobre todo, del Levante y el sur peninsular.
La impotencia de Roma se comenzó a evidenciar en todos los lugares. Los piratas africanos saquearon Málaga durante el mandato de Marco Aurelio. Los francos y germanos cruzaron el río Rin y devastaron la Tarraconense en el siglo III. Y los bárbaros se asentaron en los limes del imperio, donde recibían tierras a cambio de su servicio en los ejércitos de Roma. La descomposición fue tan grande que el imperio se dividió en dos, en tiempos del emperador hispano Teodosio en el 395, pasando a gobernar Arcadio la parte oriental y Honorio la occidental. El final de la Roma de Escipión, de Julio César y de Trajano era ya inevitable. Las legiones romanas eran la base fundamental del imperio. En ella estaban integrados los ciudadanos, lo mejor de la nación romana, para luego tener que integrar con el paso del tiempo primero labriegos y luego miembros de las provincias. Al final del imperio, las legiones estaban integradas por mercenarios extranjeros, bárbaros, los mismos bárbaros que al otro lado de los limes amenazaban la grandeza de Roma. Durante el Bajo Imperio, en los cuatro primeros siglos de nuestra era, la península ibérica estuvo integrada en el Imperio Romano, creciendo de forma constante la importancia de los hispánicos en Roma ante la creciente impotencia política del imperio para impedir la entrada de nuevos pueblos bárbaros dentro de sus fronteras. En las décadas finales del Imperio Romano, las legiones poco tienen que ver con la poderosa máquina militar de los Escipiones y de Julio César. En sus filas abundan los bárbaros porque los romanos no quieren verter su sangre por Roma. Mientras emperadores no nacidos en Roma como Trajano, Adriano o Teodosio dan gloria al imperio, son ya muchos los generales extranjeros como el vándalo Astingo Estilicón o el visigodo Alarico que mandan tropas no latinas que defienden los limes, las fronteras de Roma, y que empiezan a preguntarse por qué luchar y morir por Roma cuando con un gesto pueden ser los dueños de todo. El 31 de diciembre del 406, los suevos, los vándalos ilingos y los alanos cruzaron el Rin ante la impotencia de las legiones romanas integradas en su casi totalidad por bárbaros. En el 411, los vándalos asdingos se situaron entre los ríos Miño y Sil y la costa cantábrica. Los suevos, entre los ríos Duero y la línea Miño-Sil. Los alanos, en la provincia romana cartaginense y lusitana. Los vándalos ilingos en la Bética. Solo la provincia romana tarraconense continuó formalmente dependiendo de lo que quedaba del Imperio Romano. A excepción de los suevos, los restantes pueblos bárbaros que entraron en Hispania desaparecieron pronto. Los vándalos asdingos y alanos fueron vencidos por los visigodos entre el año 417 y 418, que quedaron dueños de Hispania. Con la llegada de los visigodos, naturalmente tenemos una Hispania o Hispania, las Españas, plenamente romanizadas, hasta tal punto de que los visigodos se sienten de nuevo atraídos por esa cultura superior. La famosa Lex Romana Visigotorum pues, es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo los visigodos, se habla de esa interpretatio visigótica, llegan a interpretar las fuentes romanas que consideran de nivel superior. Hispania, que entra en la historia con Roma, con los visigodos, en efecto, llega a esa fusión de los elementos, dos elementos, romano y germánico, que son característicos de nuestro país, de nuestra nación. Hispania pasó a manos de los visigodos que se mezclaron estrechamente con la población hispano-romana, asumiendo al cabo de un tiempo el cristianismo y gran parte de las instituciones y cultura latina. El año 711 fue el final de la España hispano-visigoda. A partir de ese momento comenzaron siete siglos de lucha contra el Islam que acabaron en 1492 con la conquista de Granada y el comienzo de España tal como hoy día la conocemos.